Esta es una de las avenidas más populares y atractivas de la capital dominicana. Una vía de algo más de 10 kilómetros de recorrido, cuyo tramo principal lleva el nombre de Avenida George Washington. La historia del malecón se remonta a 1924, cuando el ingeniero dominicano Aristides García Mella tuvo la idea de construir un paseo o una avenida a lo largo de la costa del Mar Caribe de Santo Domingo. Según diversos relatos, García Mella dibujó en un mapa de la capital dominicana dos líneas paralelas punteadas, desde la prolongación de la calle Pina hasta donde se erige hoy un obelisco, que es uno de los principales símbolos de esta avenida. Sin embargo, no fue hasta finales de 1931, cuando la Junta de Ornato de Santo Domingo, nombrada por el dictador Rafael Leonidas Trujillo, dispuso el inicio de los trabajos de construcción del primer tramo de la avenida George Washington. Para la construcción de la vía, que se convirtió en una extensión del Paseo Presidente Villini, fue necesario tomar unos 35 metros de terrenos privados situados a orillas del mar. Los trabajos de construcción fueron iniciados por una veintena de presidiarios, provistos de dos yuntas de bueyes, machetes y hachas. Pronto llegaron los problemas, ya que los propietarios de los terrenos, entre ellos Damián Báez, quien presidía la Suprema Corte de Justicia, presentaron una querella contra el ingeniero encargado de la obra, José Ramón Báez López, por entrar en una propiedad privada sin previa autorización. El ingeniero acudió a Trujillo, quien, imponiendo su voluntad, agilizó los trabajos, los cuales no podrían detenerse a menos que él lo autorizara. Tras años de construcciones y empalme, la popular avenida fue inaugurada en medio de una gran celebración el 23 de febrero de 1936 con el nombre de George Washington, coincidiendo con el día del natalicio del primer presidente de Estados Unidos. Según informes de la época, la avenida sería bautizada con el nombre del dictador, pero finalmente se optó por el de George Washington, lo que fue oficializado en 1935 por el Congreso Nacional. A su atractivo natural se une el de los hoteles de lujo construidos a lo largo de esta villa, en la que también hay los más variados bares y restaurantes de Santo Domingo. Entre los principales símbolos del malecón se hallan los dos obeliscos, popularmente bautizados como macho y hembra, construido para satisfacer la megalomanía del dictador Trujillo, asesinado el 30 de mayo de 1961 por un grupo de hombres en esta misma avenida. También está la renovada Plaza Juan Barón, un punto obligado de reuniones, encuentros culturales y disfrute del ocio. Cada año, entre febrero y marzo, el malecón se llena de un sinfín de llamativos y coloridos disfraces, comparsas y música para celebrar la fiesta del carnaval, la expresión más importante de la cultura popular dominicana. En el verano, en julio, la avenida acoge la celebración del tradicional Festival del Merengue de la República Dominicana, un evento por el que desfilan las principales orquestas del país, y en diciembre el paseo se convierte en la discoteca más grande de la nación, con miles de personas que celebran la llegada del Año Nuevo al compás de diferentes ritmos musicales.